Érase una vez, en una tierra lejana, un joven príncipe vivía en un hermoso castillo. Aunque tenía todo lo que pudiese desear, el príncipe era malcriado, egoísta y poco amable. Pero una noche de invierno llegó al castillo una vieja mendiga y le ofreció una sola rosa, a cambio de refugiarse del cruel frío. Sintiendo repulsión por el aspecto andrajoso, el príncipe se burló del obsequio y echó a la anciana a la calle. Ella le advirtió que no se dejara engañar por las apariencias, ya que la belleza se encuentra en el interior. Cuando la volvió a rechazar, la fealdad de la anciana desapareció y se reveló una hermosa hechicera. Esta ya había visto que en aquel príncipe no tenía amor en su corazón, así que lo hechizó y lo transformó en una fea bestia. La hechicera le hizo entrega de una rosa que estaba encantada y sus pétalos caían de una forma especial, ya que si el príncipe alcanzaba su 21º cumpleaños sin haber sido amado, sería una bestia para siempre. Con el paso del tiempo, el príncipe se encerró en lo más profundo de su castillo, sin esperanza. Y es que, ¿quién sería capaz de amar una bestia? Bonjour. Ya llega el panadero como siempre, su mismo pan viene a vender. Desde el día en que llegué, todo sigue igual que ayer, nada nuevo que contar. Bella, ¿qué tal? Bonjour, monsieur. ¿A dónde vas? A la librería. Acabo de ver un cuento maravilloso. Trata de unas habichuelas sin nombre. Magui, las Magui. ¡Rápido! Una muchacha de lo más extraño, siempre en las nubes suele estar. Nuestra bella es una chica peculiar. Yo y su familia. ¿Qué hay? No has fallado ni un tiro, Gastón. Eres el mejor cazador del mundo. No hay bestia que se salve contigo. Ni tampoco ninguna mujer. La belleza que hay en ti y conmigo va a ver.
Sin un poco de musique. Música. Marcel, es una gran satisfacción y un inmenso placer recibirla aquí esta noche. Y ahora le invitamos a que tome asiento y se ponga cómoda, porque el Salón Comedor tiene el orgullo de presentar su cena. Qué festín, un banquete de postín. Ahí está la servilleta, da comienzo ya el traje. Supen y un canapé. Jueves hígado de pato y la envidia mal los platos. El ballet para usted, esto es fancy, mademoiselle. Y cualquiera que se precie es bailarín. Es un menú de estreno a disfrutar lo bueno del festín, gran festín de postín. Hay ragú, hay soufflé y una tarta de flambé. Y también las atracciones de un lujoso cabaret. Deje ya de temblar, que el banquete va a empezar. Nunca hay quejas, nunca hay penas, si hay cubiertos en escena. Y es que aquí cada cual tiene un truco muy genial. Unos cantan y otros tocan el violín. Con todos a brindar y empiece a disfrutar del gran festín. Ah, por fin, ven conmigo al gran festín. ¡Qué festín, qué festín, qué festín!
triste et déprimente, pèse la vida de un serviente. Si lo tiene, solo será quien servir. Ah, los viejos tiempos laboriosos, uno no podía ni dormir. Ah, plumeros y faros, bajo el polvo de 10 años, sin poder gozar de nuestra profesión. Soñando en esos tiempos que añoramos, solos y amargados, pero al fin usted ha llegado. Ya está aquí, qué alegría para mí. Le planché la servilleta y hasta el vino le elegí. Un pastel con el té, sí querida, ya lo sé. Mientras bailan esas tazas, yo preparo el té con pasta. Al hervir de calor, una mancha, no, qué horror. Perfección es nuestro lema hasta el ¿cuánto que hacer, señor? Pongo un terrón o dos. ¿Le gusta así? De postín. Y un patán, y ahora es un sol, no sé por qué, no descubrí todo lo bueno que hay en él. Me mira a mí, no hay nadie más, y me ha rozado la pezuña sin temblar. No puede ser. Mira hacia aquí y juraría que la he visto sonreír. Es una magia extraña. Yo jamás pensé que iba a ocurrir. No es el que yo soñaba. Allí. Los dos por fin. Un par feliz. Que sí, que sí. Va a comenzar la primavera en el jardín. Diría yo que hay que guardar y hay que insistir, porque el milagro que esperamos va a ocurrir. Claro, porque el milagro que esperamos va a ocurrir. ¿Cuál? Porque el milagro que esperamos va a ocurrir. ¿Qué es lo que pasa, mamá? Te lo diré cuando sea mayor. Oye una canción que hace suspirar y habla el corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer. Nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. Hoy igual que ayer, pero nunca igual.
siempre al arriesgar puedes acertar tu elección final. Debes aprender, dice la canción, que antes de juzgar tienes que llegar hasta el corazón. Cierto como el sol que nos da calor, no hay mayor verdad, la belleza está en el interior. Nace una ilusión, tiembla de emoción, bella y bestia. Que una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer. Nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. Hoy igual que ayer, pero nunca igual. Siempre al arriesgar puedes acertar tu elección final. Aprender, dice la canción, que antes de cruzar tienes que llegar hasta el corazón. Cierto como el sol que nos da calor, no hay mayor verdad, la belleza está en el interior. Nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. Vete ahora mismo a la alacena, Chiri. Deberías estar acostado. De una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer. Nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia son. Bueno, pues muchas gracias por la asistencia. Yo no voy a preguntarles si les ha gustado, porque estoy segura que sí. Y como lo ponía el cartel, es un musical benéfico. Nos acompañan dos encargados, jefes, no sé, de Cáritas Diocesano, que representan a la asociación, y
bueno, están aquí Vicky y Mustafa. Y después de vender las entradas, después de pedir la colaboración a algunas empresas, yo les voy a hacer acto, o le vamos a hacer acto a cualquiera de ustedes dos, de un talón ficticio por el dinero que hemos recaudado por todo. Entonces invito a que alguno de ellos, de ustedes dos, suban. Mustafa, ahí está puesto el total que hemos recaudado, 3.720 euros. Le dejo el micrófono. Buenas noches a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí. Como bien dice el título de la obra, La Bella y la Bestia. Muy bello es el proyecto que tiene esta comunidad educativa. Muy bestia es la desigualdad con la que trabaja Cáritas en diferentes países, en unos 164 países, donde estamos intentando, a través de lo que aportan iniciativas como esta, transformar a mejor la realidad de muchas familias empobrecidas. En este caso, lo recaudado de esta actividad irá destinado a mejorar las condiciones de vida de 450 familias rurales en Haití. Yo quisiera agradecerles la gratitud de estas 400 familias, todas y cada una de ellas, y las personas que de ellas dependen, pero también la gratitud y el agradecimiento de la comunidad arciprestal del arciprestazgo de Agüimes Ingenio y, como no, al equipo directivo de Cáritas Diocesana de Canarias. No quisiera terminar antes de agradecer a todas y todas las alumnas y alumnos que han dedicado mucho tiempo para permitir que en una noche como esta podemos disfrutar de esta magnífica obra que han presentado. Hay muchos talentos aquí, pero también agradecer a los padres y las madres y al equipo directivo de esta institución su esfuerzo y haber decidido por Cáritas aportar su granito de arena a nuestra labor, porque Cáritas no sería posible sin iniciativas de este tipo. Deberían contarlo, porque no se hace en todas partes. Es una buena práctica de la fraternidad, de la solidaridad. Es idéntica al sentir y al ser canario. Es una buena obra que no puede quedarse aquí. Muchísimas gracias. Para terminar, yo voy a ceder la palabra a una de las alumnas que, en nombre de todas, queremos nombrar a esas empresas que, bueno, que han colaborado. Yo le cedo la palabra a Patricia. Los alumnos de tercero de la ESO en su totalidad hemos querido agradecer la donación y su aportación a esta causa a diferentes empresas y entidades. En primer lugar, a empresas como Gráfica Bordón, que nos han regalado la cartelería y las entradas, y también a entidades bancarias como CaixaBank, Banco Santander y Bankia, y sobre todo, pues muchísimas gracias a todas las personas que han venido hoy aquí, han aportado su granito de arena a esta causa, y gracias. Y cómo no, olvidarnos de dar las gracias sobre todo al representante titular, que es el Instituto Sacramentado de Nuestra Señora del Rosario. Bueno, ella lo tenía mejor preparado. Venga. Pues señores,
en nombre de todos, agradecemos mucho, pero yo creo que las gracias tienen que ir para toda esta juventud que son los artistas. Muchas gracias.